A todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cambiando el Mundo y aquí estamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querida Dayan, bueno, está agotadísima pero bueno, en el episodio anterior dijimos que hoy viernes después del instituto iba a tener, digamos, una cita con Gideon ¿vale? que es el papá de, de Robert, aquí está que parece que el pequeño está bien, a ver dónde está Melanie Melanie aquí pues cuidando sus plantitas, ¿no? Ver, es que hay algunos que me brillan y no sé el por qué me brillan si no me deja hacer nada con ellas. Es no me deja hacer nada. Pero esta, por ejemplo, ¿ves? Cuida al jardín. Que te llaman. Mira, hijo mío, que te vaya a llamar yo para salir. No. Eh, esto es un sí, claro. ¿vale? O sea, la, quería que comiera un poco la chiquilla, pero bueno, vamos a su casa. Esto va a ser lo típico. De, voy a tu casa, te recojo y nos vamos por ahí a algún lado, ¿vale? Eh, Dayana ha pedido permiso a su, a su madre, le ha dicho que sí, que no pasa nada, y vaya, pues obviamente eh, es el padre de la criatura, pues se tendrán que llevar bien y a ver qué, qué pasa. Hombre, esas cosas tienen que hablarles, pero ha dicho: ten mucho cuidado, no me vengas con otro en camino, así que vamos a decirle que sí. Hola, Gideon Eh. ¿Qué te pasa, Javier? Sí, ya lo sé. Vale, le ha llegado estupendo. Es verdad que nos habían pedido varias cosas. Mira, ¿lo podemos enviar desde aquí? Es explorador. Guay. Y aparte, en el instituto. Lo del instituto. Lo del instituto lo sabemos. ¿Puedes enviar desde aquí? No, ¿verdad? Desde aquí no puedes. No pasa nada. Que por cierto, este culpito tampoco es que es adorable. No llegué a hacer. No llego a hacer el otro, ¿verdad? Aquí tenemos a Jeff hijo. Deberías de quitarte la bolsa. A ver, ya que estamos, pues preséntate un poco a la familia, ¿vale? Al fin y al cabo, pues eh, son los abuelos y tío de tu hijo. ¿Le guste o no? Yo, yo tengo una curiosidad por pues saber si se va a parecer a Dayan, a Juan. O sea, es que Dayan es... Juan, en chica O si se va a parecer al padre O va a ser una mezcla perfecta de los dos ¿O qué? Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, pues vengo un poco a conocer aquí a la familia, ¿vale? Que no sé si sabéis que es sois abuelos Más que nada Sabéis que no, no lo sé Pero Hola ¿vale? He hecho un poco incómodo Oye, ¿os importa si voy al cuarto de baño? Importa mucho, no? Gracias, nos conocemos en la calle. Y yo me meto en, en la casa, vale, porque es que me estoy mirando. ¿Se importa? Gracias. Bueno, yo no sé si saben que tienen un nieto o no, vale, no tengo ni la más remota idea. Lo que sí sé es que cuando crezca, obviamente, Diane va a venir aquí con el bebé y con pues, el bebé con el infante y va a decir: el infante, Hola. Obviamente ahí se tienen que enterar sí o sí. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? Dar abrazo de coleguita a alguien. Vale. Venga, vámonos. Nos vamos. Con Gideon. Solo con Gideon, sí. Oye, ¿cómo han esto de los gallos, no? Nunca había venido a esta casa. Espera un momento, antes de que os vayáis. ¿Tienen? Oye, ten... Tenéis otro hijo por ahí. Bueno, vale, ya está. Pues para el hijo de Gideon y de Diane, ya está. Maravilloso. Pues a ver, se podrían venir aquí al nuevo vagón. Vale, que eh, este solar es de señora Simmer por cierto. Y... Se podrían venir aquí o salir lo que, de lo que es de este barrio y probar algo nuevo, algo diferente. A ver, están aquí en no Tenían aquí esto, el padre del pimiento. Podríamos venirnos aquí, aunque claro, con todos los universitarios, no yo vale pues al final hemos venido al pavo del pimiento ya está por qué no hay universitarios pues que los haya a ver pero lo que necesitéis es o sea hablar divertiros mira tenemos aquí para jugar a los bolos así que esto os lo podéis pasar de maravilla por qué no venga eh, jugar a los bolos diez turnos con Gideon venga ah, ya lo sé pero venga es para allá haces caso no, no me hace caso. ¿Para qué me va a hacer caso? ¿Gideon baja? Sí, Gideon sí baja, pero ya no. Ya no me hace caso. Vete para acá, hombre. Vale, aquí. Juega a los bolos... Sí, vale, sí, 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 sí. Eh, de 10 turnos en grupo, venga. Estás inspirada... Ah, por la venta en Proxy, sí, vale, me alegro. Pues venga, a jugar. Venga. Pasarlo bien. Esas cosas, venga. A ver qué tal se Bueno, oye, no está mal, vale, no está mal. Yo quiero. Brian, yo no sé si el vestido te va a ir a ti bien para eso, pero bueno. Que tú me encanta tu pelo. Me encanta este peinado, perdona. ¿Tú quién eres? Amparo Vázquez. Eh, hola, este peinado. Me encanta de que es este peinado. Por favor. Ah, hola, me encanta. Me ha encantado. Ay, va. Eso no cuenta. No cuenta. Coge la bola y tira de nuevo. Coge la bola y tira de nuevo, que no pase nada. Pero, Gideon. Gideon, ¿dónde va? ¿Gideon? ¿Qué se va. No, 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 no. Ven aquí. Gideon, ven aquí. ¿Pero dónde va? Eh... Nos ha, dej nos ha dejado tiradas. Espera, espera, no espera. ¿Que nos ha dejado tirados? A ver, por favor. Ven aquí. Ah, ven aquí. Y sí, estaré yo enseguida Pues que venga enseguida Porque vamos o sea, Me llamas tú para que vaya a tu casa Conozco a tu familia Y tú desapareces Y te vas porque te da la gana Vete para acá Dale A ver Madre mía Todo esto supongo que son universitarios eh, ¿Por qué no pides algo de comer? ¿Puedes pedir? Pide comida. Eh... Salchicha al curry, mismamente. Que no te vayas, guiden que no te vayas, te lo pido por favor, ¿vale? Tenemos que enseñar a hacer puntos y no, a conocer mejor. Tenemos que hablar de un niño, que el niño es tuyo, ¿vale? Es tuyo, sale en el árbol genealógico. Y si quieres, le ponemos tu apellido. ¿Será Robert? Harris Walker, si quieres. ¿Vale? Yo no tengo ningún problema. No hables con el grupo. Habla con él. Solo con él. Solo con él. Por favor. Sentas aquí. En grupo. No, no hay mesas de aquí. Mira, aquí. Sentas aquí en grupo. Por favor. A ver, por lo menos no estás mega hipertensa. Ideón. Que se vuelve a ir, que no te. ¿Y se vuelve a ir, es que se va. Hijo, no voy a ir a tu casa a hablar contigo, o sea. No quería hacer esto, pero. Es lo que hay. Ana, ya está. Es lo que hay. Estás aquí. Que no quería traer aquí a todo el mundo, pero si es la única forma en la que este chico va a venir, porque es que se va. Y no viene, es que no viene. Gideon, hijo mío. tanto al menos él ¿eh? ah, es, está pasando pero una barbaridad este chico o sea, a ver en el primer episodio con bueno, el primer episodio la primera vez que ve al niño pues todo bien todo estupendo pero chico nos vamos a otro lo que a mí no me importa pero por favor dale un abrazo que yo quiero hablar contigo Dayan, por favor es para allá Habla con el chico, que yo quiero ver a ver si hay, hay algo romántico, si se puede hacer alguna cosa. Hombre, que es bueno para el bebé. Vale, está incómodo, Porque, Mira, podemos intentar cuchichear sobre encaprichamiento amoroso. No, eso a lo mejor no. No. Eh, habla de intereses, eso siempre viene bien. Eh, 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 no podemos hablar del motivo. Hacerse amigos del alma... No, eso tampoco. De los sándwiches de queso, yo creo que a lo mejor le gustan. Eh, con caras preciosas es que no, no, no se me ocurre qué hacer. ¿Qué, qué es? Es Por hacer algo. Pero no te bollos. No te vayas, por favor, Lidian, te lo pido por favor. Ah, te lo pido por favor, no te vayas. <laughs> eh, Elogia el aspecto. Está incómodo, ¿por qué no lo sé? Ay, tenés una voz un poco extraña, ¿no? Pregunta sobre soltería. No sobre todo eso, soltería. Que no tendrán más hijos. Pero, pero que no tengan más hijos por ahí, perdidos. Pero espera, esto te lo puedo mirar aquí en un momento. Vale, está soltero, está soltero. Tú no tienes más hijos, vale. Tienes ahí tu hermano, pero. Uy, Francine Spencer. Anda, si, si conocemos a la, a la abuela, más o menos. Apenas es que no sale aquí el tío, pero bueno, es que fijaos. Qué bonito, estamos ya en una. Bueno, Robert ya es la tercera generación. Porque con esto no jugamos, que son los papas de Melanie. Pero bueno, ¡ay! Qué bonito. Vale, está soltero. Vale. Eh, un regalo romántico. Mira, ¿le podemos regalar? El pulpo no. No quiero regalar el pulpo, el pulpo no es para ti. Un alabastro, ¿vale? Yo te regalo esto. ¡Ojo! Que te dé control emocional, responsabilidad, la empatía casi casi, los modelos. La resolución de conflictos es lo único que no. ¿Y? ¿Y y, 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 ¡Y! 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 ¡Espera, que que. ¡Mira qué carita de ¡Qué bonita labor! ¿Sí? Sí, vale. Eres un alien. O es una frase de ligoteo? Ay, por favor, mira. Ay, que nos regala una rosa. Ay, por favor. Ay, ay, ay. ¡Qué emocionado! Vale, ¿me... veis. Esto es lo que yo decía en el capítulo del otro día de eh, el reto fitness que los Sims muestran estos Momentos, estos pequeños detalles de toma, te regalo una rosa, toma, te tiro un besito. Pero es que en el rato, no hacen nada, se quedan quietos, se miran y ya está. Pero mira qué bonito, por favor. Y mira qué caras, ya qué caras, por favor. Si me emociona, hasta yo. Ay, y no es ya del amor ni nada, ¿no? Estamos en otoño. A ver, los números de teléfono yo creo que me porque ya los tienen vale a ver vamos a hacer algo más eh, revelar en capricho intentar seducir lanzar un beso y en un regalo con este precioso mensaje incluido mi corazón se agita cuando estás cerca cada día que pasa te quiero con más fuerza Ay, por favor, si es que el niño está enamorado de la otra. Bueno, de nosotras de Dayan, ¿vale? Me habéis ¿Qué? entendido. Estrechar entre los brazos. Venga, nosotros aquí a full. Yo creo que este niño se impregna, ¿eh? Es lo el aspecto. Aunque, hijo, yo, si me lo permites, te voy a cambiar un poquito la voz porque me pone nerviosa tan aguda. Lanzar un beso. Así me gusta. Dar primer beso. Bueno, el primer beso. Tenéis un hijo juntos, el primer beso ya lo habréis dado, pero venga, oficialmente. Ah, por favor. Ay, que sí, que esto va bien, que está marcha. Muy bien, muy bien. Es tarde, son las 3 de la mañana. Deberías ir a cuidar a tu hijo. Yo no digo nada. Pero bueno, tu madre te da permiso. Mientras no vuelvas embarazada, no va a volver embarazada. Ya os lo digo yo, que hoy Niki, niki no van a tener. No. ¿Qué quieres? que no van a tener y lo primero que deseas es tener niquin que la madre que la trajo. ¿No prefieres ir un poco más despacio que acabas de parir? O no sea, sé, ¿eh? Susurrar de forma seductora y por favor, por favor, pídele ser pareja. ¿Qué más da? Pedir hacerse novios. A ver si va bien. Eso sí, tiene que pasar tiempo en casa, eh. Después del instituto. Y se venga todos los días un poquito. Que vea a su hijo. Y esas cosas. Los fines de semana puede ir con él también. Tienen los dos la nariz más o menos parecida, ¿no? Madre mía. Ese, el tono de voz lo noto súper parecido. Vale, pues parece que va bien. A ver, es que... A ver... ¿ira... No, ir por un bebé no, no, no... Proponer matrimonio, no, pero ¿qué dices de matrimonio juego? Enrollarse en el arbusto. Esto te tiene que servir porque por un bebé no vas... No. A mí embarazada no me vuelves. Eso te lo digo yo. A ese sí que le diría abortar misión. Venga. Ahora dice que hay un arbusto, pues habrá un arbusto. ¿Dónde está el arbusto? Ah, vale, está aquí. Espero que cuente, ¿eh? Espero que cuente. Por favor, no te quedes embarazada. Pero, oye, eh, señora, ¿le importa a usted mucho lo que vayamos a hacer? O sea, hola. Ah, es que esto no es que sea una pillada, es que esto es una mujer que se aburre en su casa, no tiene vida propia, no tiene niquirniquip propios y, y, y nos está mirando, porque otra cosa no tiene que hacer esta mujer. Y voy a ir corriendo al baño. Ah. Hay cuarto de baño, si no tiene que haber un cuarto de baño. Tenemos cuarto de baño, tenemos baños, así aquí. A no, ver, no, no me sale, no me sale. No, todavía. Espérate. No me sale, vale. Vamos a hacer como que ha contado, vale. A ver, hija, son las 5 de la mañana. Despídete, vale. Y la adiós. ¿Qué más ver? Aquí? Ah, perfecto, venga. Que me voy a mi casa, vale. Que mi mamá está cuidando al bebé, pero. Y quien la tiene que cuidar soy yo, no mi madre vale, otra cosa es que mi madre me ayude ahí está, estupendo vámonos, venga, para casa se acaba la reunión, gracias a todos por venir y Gideon me ha sorprendido, eh me ha sorprendido, ¿Pero ¿qué más quieres, hija? vale, venga, ya estamos en casa, como que fuego como que fuego, ¿dónde hay fuego? ¿dónde hay fuego? ay, la madre... Grayson, extinguelo por Dios, extinguelo. ¿Es con los bombarderos de las narices? Claro que está bien, ¿no? A 66 nos han dado muchas gracias a chutar, a curar, a hablar, meter y me voy a dormir. Echarse una cabeza abierta, no, esa es la filtra. Ah, vale, que te quedas ahí. Pues muy bien, hija. Vale, que me hagas paso. Uf, que me hagas paso, sí. Que me hagas caso. Dar pecho, acunar, achuchar, hablar y mecer. Y te vas a dormir, vale. Esto. ¿Cómo va la cosa? Reponer. ¿No puedo criarlos? Vale, pues ahora criarlos tú. Tú puedes rogarme esto, hijo mío. Gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Qué tienes que hacer, hijo mío? Ejercicio físico, vale. No tenemos televisor, no pasa nada. Mm, vete a hacer. Eh, vete a hacer footing, mismamente. Y luego, si quieres, pues vas a marchar, yo que sé. Dar de comer Ay, no, esto tengo lo mismo Quita Espérate ¿Qué tengo aquí? ¿Esto qué son? Vale, es que ahora Estos son grillos O sea, los bombarderos Me han matado los grillos Madre mía Quítame a esto Ay, ¡Qué me quema ¿cómo estás, hija? Te has vuelto a dormir Tiene frío Vete a la cama Venga para la cama, y luego hacen de los deberes. Madre mía, está Dayan Grillos. Gracias, cuídalos. ¿A vosotros estáis ya bien, ¿no? Vale, pues da de comer. Tarde de comer. Los cuídalos los cuidas. Hasta los cuidas. Aunque luego te en el culo, no pasa nada. Tratamiento, Nayani, Jamia, corre. El nene tiene hambre O algo, no sé, no sé qué le pasa No me has hecho caso, ¿verdad? ¿Te has pasado de mí? No, 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 no tiene hambre, ¿Qué te, ¿qué te pasa? Hambre no tienes y el, el pañal no es El pañal no es, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Venga, tranquilo Tranquilo ¿Qué, pasa? ¿Qué te pasa? Ay, me voy a poner muy nerviosa cuando no sé qué les pasa que tu papi es un alien, que tu papi es un alien No le digas eso, hombre No es un alien, ¿no? Aquí Dios no es un alien que Yo sepa Madre mía, está jugando con, con los gusanos A que se le diga Por cierto ¿Votamos? Vamos a votar. ¿Dónde está el...? Siempre me pierdo. Aquí. ¿Hemos llegado a votar? Es que no me acuerdo. ¿Votar? Pues están todos. Yo no me acuerdo cómo está el asunto aquí. ¿Votan perdido con los bebés? Uh, ahí están los dos males. Espera, espera. Vale, tenemos que votar ahora. Perfecto. Eh, pues vamos a ir con iniciativas verdes. A tope. A topísimo. Venga. Bueno, venga. Tú 12. Y ahora ya. Sigue a lo que estabas haciendo. A ver, voy, 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 voy. Cálmate, cálmate, cálmate. Ya ti qué te pasa. También el pañal. No te preocupes. Ya está, ya está, ya está. Y, y tú tendrás hambre. ¿Qué? Eh, sí. Así os adeguar. Me parece bien. A mí está trabajando. No os preocupéis. Ya está, ya está. A ver, carga de ingredientes. Luego tenemos aquí que... De manzana, qué rico. Pepita de escarabajo. No sé yo si esto estará bueno. Pero, oye, de soja, porque hay gente vegetariana. Pues, hombre, pues de soja, ¿por qué no? Inicia la elaboración. Claro que sí. Y podemos hacer más velitas. ejemplo Estaba pensando yo que estas cosas las puede poner en Plopsi. ¿sí? No lo sé. Y, pero esto quedaría súper bonito. Le po ¿Podríamos hacer una selección de muebles para cuando Dayan se independice dárselos así en plan por sorpresa? Por ejemplo, en plan de toma, hija, te iba haciendo muebles. Pues toma, para ti. Voy a hacer esto, la cómoda me ha gustado. Esta, la negra, me ha gustado, me ha gustado. Vale, ya los bebés están bien, están tranquilos, pues venga, mira, te vas a pegar. Contemplarla. Contemplar las olas, venga, sigue. ¿Qué, ¿qué querías? Vale. Te, te me mueres, hija, te me mueres. Pobrecita mía. ¿Y tú quieres algo más? Que tu hermanito te cambie el pañalico. Sí, claro que sí. Ay, hija. No te puedes pegar un baño. No, 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 no. O sea, nece, necesito Necesito que, la, que, aguante, que aguante despierta como sea. Pues nada, que no quiere. Que duermas, por Dios, que duermas. Madre mía, hijo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas de sucio? Vale, Melanie, ¿tú cómo estás? También estás cansada, ¿verdad? Sí, también estás cansada, ya lo sé yo que estás cansada. Pero es lo que hay. Cuando termines eso, me haces el favor de una superventa con la cabeza, eh? sin prisa no hay prisa, y tú que, me haces ya casa, te vas a la cama, sí, gracias eh, papá, tú eres imbécil o qué te pasa, o sea Ok, Dayan, uno de mis amigos ha oído que eres estupenda y me ha estado diciendo que quiere conocerte. ¿Puedo darle tu número? O sea, no me llamas nunca. No conoces ni a tu nieto. Y me quieres emparejar con un amigo tuyo. De a saber, ¿de qué conoces a ese amigo tuyo? O sea, ¿perdona? O sea, Juan, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? O sea, vamos a ver. Que me digas. Es un tío que te he conocido en el pub, que te he conocido en un instituto o que te he conocido en un parque. Pues bueno, vale, me da igual que me lo preguntes, pero que eres mi padre. O sea, eh, directamente, yo soy Dayan, le digo, vete a la mierda y le cuelgo O sea, déjame dormir, leche, quiero dormora. Vale, recoge esto y Dios, estás agotadísima Tú también, vale, vamos a ir En un momento, ay, ¿dónde se botaba? Aquí Vamos a botar, vamos a botar Porque yo quiero esto Mega verde y súper bonito eh, Zumo de tofu Vamos a quitarle lo del gas A veces la gente lo del gas no le gusta mucho Y tenemos que abrir la tienda ¿eh? Tenemos que abrir la tienda, así que me gustaría abrirla cuando esté Dayan en el instituto, cuando los peques sean más grandes. ¿Perdona? ¿Tú quién eres? Isabel. Ru Señora. Usted pues cuida conmigo, señora, ¿eh? que viene por ahí la que va a ser mi futura esposa. Yo tengo más o menos pensado ya, más o menos, ¿eh? tampoco mucho, pero tengo pensado. Dar con el mar, das un buen remojón. Tengo pensado el cómo. Eh... pedirle matrimonio. Sí, ¿eh? lo tengo pensado. Pero para eso necesito. Que alguien se quede con los bebés y con Diane. Así que seguramente hable con su hermano. Ya está, Robert. Dios mío, Robert necesita muchísima atención. ¿Qué te pasa ahora? Es que no la deja dormir. No la deja dormir nada. ¿Qué te pasa? Ahora sí tienes hambre. No. No te voy a dar nada. A ver, ¿podemos preparar la comida? ¿O tenemos, ¿Tenemos comida suficiente para todos? Tenemos esto: los tacos. Es que, claro, es que este hombre es vegetariano. Vale, pues mira, para comer los tacos. Y quien quiera que se los coma y quien no, pues no, ya está, no pasa nada. ¿Y? No hay problema. Vamos a comer. ¿Ya? Pues venga, a comer. Vale, le tenemos que contar ahora a mamá, cuando venga, eh, le vamos a decir. Pues las cosas que han pasado. Que sí, han pasado cosas. Claro. Y mira, y esta rosa la vamos a poner aquí. ¿eh? Claro, porque es regalo de Grayson. Uy, de Grayson, perdón. Madre mía, sí. De Gideon. Somo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Pregunta por profesión. Porque vivo contigo y no sé en qué trabajas. Realmente sí lo sabemos, pero bueno, es como, como que no lo sabe, ¿vale? El juego como pero podéis comer, comer sentados. por Dios. Elogiar foque, pues venga. ¿Tú dónde estás, Melanie? Vale, ahí perdida en el mundo. Me parece bien. Te puedes sentar, eh. Y el soldado, ya lo sé, pero ¿quieres comer, hijo? Come, tú come, que no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Y tú no estás tan tensa, mujer? ¿No estás tan tensa? Ya, ya no sé ni hablar. No sé ni hablar porque me vuelven loca ante todos. ¿Y tú, Gilberto, qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tienes hambre? No sé ni dónde está tu cuenco de comida. Con eso te lo digo todo. Estaba aquí, mira, y hay que rellenarte un poquito. Pues, Dayan Maja, cuando termines de comer... Vale, ahora la otra Dios, qué estrés Pero tú no te habías dado ya Una ducha Ay, Dios Me vuelven loca, en serio ¿Alguien quiere un bebé? Los regalo, ¿eh? Qué caos A ver, hijo, que te des una ducha Calma, Venga, ya. Caña el pañal. Hija, tardas 3.000 santísimos años en comer. Y ¿tú qué estás haciendo? Comer en el baño. Dice, no, yo estoy en el baño, estoy ocupa, no puedo ir. Yo no puedo ir a nada. qué me ocupa. ¿Vale? Ya está. Ya está, por favor. Ya está no le toques. No le toques. No le toques. No Echate ahí. Un rato. Y esto, por dios, tienes que venderlo en Plopsy, pero ya. ¿Eh? Venga. Venga, ya, déjate la siesta. Venga. ¿Qué sigue, papá? Está aquí, no te preocupes. Tranquila, ya está. Venga. A ah, ir, ir a tu casa, hijo. Pues la verdad es que me vendría muy bien. ¿Te esperas un poco, sí. Voy para allá. Hacia... Vale, esto es de, de la tienda, pero bueno, no pasa nada. Volveremos a contratar publicidad. Voy a ir y voy a aprovechar, ¿vale? Para decirle pues las cosas que le queríamos contar al hermano. A ver qué les parece. Hola hermano, ¿cómo estás? Hola. <laughs> Me parece que está un poco hasta las narices este hombre. En... Pero no te habías duchado. ¿Me sales limpio? Ah, que son las cañerías, vale. Ni siquiera no? eres tú, vale. Vale, vale. Vale, pues vente para acá. Eh, intentar más. No, hombre. Sentarse y charlar aquí. Venga, que os quiero contar cosas. A ver. Pero ¿por qué hablan de la muerte? Es que no paran de hablar de la muerte. Vale. Eres imbécil. Con todo el cariño del mundo que a resto le tengo mucho cariño. y ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? Vale. A ver, Génesis. Nada, hacer regalo, no. No, 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 no. No te voy a decir, aunque aquí los gatos estén pegando, porque menudo panorama, vale. A ti pues te cae bien y todo eso, verdad? A ver gatos por Dios. Madre mía, vale. Pues a ver, quiero pedirle matrimonio y para eso pues necesito pues, eh, eh, ¿cómo diría yo? Eh, Irnos, vale. Porque con los bebés, con Dayan, pues todo es un poco difícil. Y me gustaría tomarnos unas pequeñas vacaciones. Si no os importa, vais vosotros a nuestra casa. Que echéis un ojo a Dayan, a los niños, al gato, las plantas, todo. Porque tenemos una casa llena de responsabilidades. Aunque va un jardinero, no os preocupéis por eso. Va un jardinero a cuidar las plantas. Pero ¿os importaría ir? Y bueno, pues Genesis va a decir que ella, pues eh, por supuesto que no hay problema. Que para cuando quieran, ¿vale? que, Oye, tú cuando quieras, pues mira, como si quieras que nos vamos esta misma noche y os vais ya. Entonces, pues... Sí, un pato. Eh, claro, Melanie no sabe nada de esto y dice, hombre, a mí me gustaría que fuéramos con un poquito de tiempo porque ella quiere abrir su negocio y todo, pues... Uy, 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 que se me va la cámara Ella quiere abrir su negocio Lo quiere abrir el lunes Y claro, irnos un día a volver Va a ser todo como muy repentino Entonces, ¿qué os parece si para dentro de un par de días Yo os aviso? Y tal, ¿vale? Yo os digo este día Entonces ellos van a dejar ya unas maletas preparadas Para irse para allá Ven, vale? Sin ningún problema Tú tranquilo, nos avises que nosotros nos vamos para allá Sin ningún problema Cuidamos de los peques, cuidamos de Dayan y vosotros disfrutar, ¿vale? Vosotros, mira, miradle, vosotros pasarlo bien, disfrutar, hacer lo que tengáis que hacer Y pues obviamente, pues que todo salga estupendamente, obviamente Dios, cuántas cosas acabadas en mente Vale, estáis todos de acuerdo, ver, ¿Vale? Sí, le dice, sí, sí, vosotros viajar sin ningún problema, que yo me pido el ordenador a buscar los viajes baratos <laughs> Vale, sí, vale, pues está todo todo aclarado, todo estupendo, pues ala, venga, muchas gracias Génesis, muchísimas gracias. Hablaré con Melanie, le daré los billetes sorpresa, vale, nos iremos por ahí a modo sorpresa y ala. Y como está su hermano ahí mirando, pues se los mandará por correo cuando los tenga. Dice ni cariño, que nos vamos de viaje. Ahí. Vámonos. Así que, chicos, se avecina una pedida de mano muy bonita. A ver, hija mía. ¿Cuántas veces te he mandado que te duches? 80. Deja el ordenador. Tú, a dormir. Tú. Bueno, espérate. Era por un piratilla, no, ¿eh? claro sea sí. Pero nada de piratillas. Venga. Vamos. Venga. Y tú te duchas y te vas a dormir, pero ya. Venga. Que los bebés están tranquilos. La madre que te. ¡Y! ¡Hey, ¡Vete a tu cama! ¡Vayan! Venga, duerma esta cosita. Tiene que dormir ya. Venga. Venga, Sibila, cariño. Duérmete. Duérmete. Y en lo que se duerme, vamos a dejar este episodio por aquí. ¿Qué te pasa? Vamos. Hay que darle un poco de mimos. Por favor. Pobrecitos, que no le mimamos nada. No le hacemos caso desde que han nacido los bebés. Ya la dejo yo dándole cariño al pobre Gideon. No, Gideon, no. Gilberto, adiós. El de nombres tengo. <laughs> vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, que sea muy estresante porque para mí es muy estresante. Pero bueno, vamos bien, la cosa marcha. La cita con Guido ha ido muy bien, así que espero que venga por las tardes, un ratito, los fines de semana cuando quiera. Estoy para hacer un grupo de solo con él, solo para que venga y y poder tenerla ahí en casa. ¿Y tú qué? tú qué? ¿Por qué no duermes? ¿Cómo te duermos. Así que nada, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado y estresado menos que a mí. Si es así, dejadme un super like. Si estáis viendo esto y no estáis suscritos al canal, ir al botoncito rojo de abajo que dice suscribirse, que me haréis muy feliz y sed muy bienvenidos a la familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Un momentito porque acababa de terminar de grabar y me ha saltado esto de desarrollo moderno y digo, tengo que grabarlo. Esto evoluciona, por Dios. Dice, las modernas actualizaciones realizadas en el bloque de apartamentos resultaron tan bonitas que hemos pensado que, ¿por qué parar ahí? Hemos destinado una parte de la financiación del plan de desarrollo moderno. En las coníferas a embellecer también una serie de estructuras residenciales del barrio. Se trata de una iniciativa de ajardinamiento de tejados. Y para completar la modernización de nuestro barrio, hemos contratado a un fabricante especialista local para que, suel, para que suelde para que suelde llamativas obras de arte alrededor de nuestras llamadas, amadas torres en homenaje a nuestro pino poderoso, poderosa autóctono. Osala pues Ahí lo tenemos, el desarrollo moderno va viento en popa. Bien, lo estamos consiguiendo poco a poco.